Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo con Mario Alberto Kempes. Estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados. Nos espera uno de los mejores partidos que puede ofrecer la Major League Soccer en estos días. ¡Qué lindo juego, Marito, el que se viene! La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. ¡Actos! Mira esa grada, Marito, es que ya no entra ni un alma. Es que ahora no se trata solamente de los que dan espectáculo, que son los jugadores, sino la pasión que rodea esto. Por favor, si eso es lo más lindo. Este es el equipo local. Bastante convencional el modelo que ponen en el 11, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. Este es el equipo que hará frente al partido de hoy para el Galaxy. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. ¿Y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte? Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Sale el centro al segundo palo. Qué bien parado que estaba para cortar. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Y se abrió para cruzarla. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Esa es muy buena pelota. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Es el Galaxy el que se escapa por la banda. Ahí parte la pelota al área. ¡Qué gran atajada de este guardameta!
Martínez. Hedges. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Es buena la pelota atrás. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Viene el frentazo! ¡Arriba se fue ese balón! ¡Qué cerquita pasó del travesaño! Pues mira, por centímetro no entró esa pelota. Y míralo cómo avanza con la pelota. Gran centro. Un gran frentazo, pero una pena que no entre. Lo intentó, pero el palo dijo, acá estoy yo. No se puede andar regalando una pelota así. Va a reponer la pelota desde el costado. Brillante cambio de juego. Cruza la pelota y puede ser. Esa pelota que lleva de vivo era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Chicharito. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Están iluminados los jugadores del Galaxy, no paran de tocar, quieren gol. Hacen bien sacándola del peligro. Esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos. Córner en corto. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Y de acá hasta el final del partido acarreando esta tarjeta amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Pase bastante peligroso. Y es así como se frena el rival. Dibujen, maestros, ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan, es impresionante. Si no saltaba, lo partían en dos. Desechando el peligro.
toque atrás que esa no falla. Fácilmente se limpia del contrario. Y hasta ahí llegó esta jugada. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Pelota que va pasada. Pero el portero logró adivinar y se encuentra con la pelota sin drama alguno. ¡Qué buen pase ha metido! ¡Gran anticipo! Chicharito. Están iluminados los jugadores del Galaxy. No paran de tocar. Quieren gol. Balón interceptado. No han completado la jugada. Martínez. Muy inteligente cambio de frente. Ahí se viene y si se anima lo clava. Tiene oportunidad de cruzarla. Venían bien y la han perdido. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Chicharito. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Centro bueno, lo puede definir. Y la jugada que no se concreta. Martínez. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. ¡Ahí pasa la pelota! Recepción y pase. Buenos fundamentos. Ahí se queda con la pelota. Hedges. Martínez. Martínez. ¡Ojo, que hay chance por el medio! Tiene un sentido tocar la pelota, esperar que el rival se abra, que deje espacios. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Aguantó la presión y se le fue la pelota. Chicharito. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Buen centro ese al segundo palo.
Ahí están filtrando la bocha. ¡Está! El primero del partido. Iba a llegar en un momento u otro. Les costó una barbaridad, pero lo que cuesta vale. Esa presión pudo al fin concretarse y marcar el gol. Repetimos, señor director, por favor. Y si no fuera por el casi, se hubiese metido fuera de juego. Pero esa pelota estuvo perfecta. Pues la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Están iluminados los jugadores del Galaxy. No paran de tocar. Quieren gol. Esa pelota es buena. Cuidado. Directo al travesaño. Está para el espaque. Brillante para Don. Y esta era una gran oportunidad como para convertir este partido en el empate. Pero otra vez el protagonista es el arco. Brillante cambio de juego. Toca y toca y no se abre ese espacio. Atento con el pase, bueno. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Y con esto la pizarra 2-0. Valiosísima intercepción de pelota. La verdad que la posesión de la pelota es totalmente del local. La verdad que la posesión de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Chicharito. Derek Williams. Sigue con la pelota. Centro al área. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Y míralo cómo se va el arco rival. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Se asoman y la ve clara. Recibe la bocha, la puede definir. Era buena esa, pero queda en offside. Derek Williams.
Hedges. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Se fue la pelota para el fondo. Habrá córner. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. ¡Qué pedazo de gol, Fernando! Tal y como venía, le pega con fuerza y la clava allá a la derecha del arquero. Tsunami de oportunidades en el área. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. No se puede decir nada bueno del partido de Javier Hernández el día de hoy. Decepcionante, por ahí podemos arrancar si querés. Cuando tenés razón, Fernando. Este pibe hoy no ha dado ni una buena, ¿eh? Aparte de las poquitas que ha tenido, la ha desperdiciado. Alejando la pelota. Avanza sin parar. Lateral. Buena recuperación en zona de peligro. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Atento, que parece buena. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Y míralo cómo avanza con la pelota. Muy buena entrada, la pelota al costado. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Pega en el poste. Nada, 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 nada. Ya estaba todo anulado, una pena. Ha recuperado muy bien, valiente. Chicharito Hernández. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Tiene que intentar cruzarla. Y puede llegar al descuento. ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Para pelota, le era chica! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. La tiene pegadita a la raya. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¿Será esta la chance para volver en el partido? Ahí se encontró con la pelota, tapó el penal. Se la jugó y acertó. Córner en corto. El centro es una joya. No había nadie presionándolo, se le fue la pelota nada más. Martínez. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente.
Tres minutos más le está sumando el árbitro. Ya está en posición para meter el centro. Interceptando el pase. Y han perdido la pelota ahora. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Koulibaly. Araujo. Chicharito Hernández. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Este muchacho debe estar enamorado porque estaba pensando en otra cosa y no en la pelota. Martínez. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Que se olvide que ya tendrá otra oportunidad, Fernando. Ha hecho un gol y el otro en el palo. ¿Qué más quiere? A sacar desde el medio el LA Galaxy para el arranque del segundo tiempo. Centro al área, muy congestionada. El pase al palo lejano. Muy inteligente cambio de frente. Araujo. Se apuró en el centro. Y quisieron, pero al final no pudieron. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Ha parado muy bien esta pelota y esto ya es noticia con la pésima forma en la que estaba. Tsunami de oportunidades en el área. Y hasta acá llega la acción. Chicharito. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Esa pelota no es más de ellos. Ese pase podría haber esperado. Hace bien sacándola del peligro. Chicharito.
Araujo. Ahí la puede pasar por el centro. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Llueve el córner al centro del área. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¿Pueden llegar al descuento? Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Se están aproximando al último tercio, que es cuando vuela la creatividad. Un pase elegante, con clase. ¿Y el peligro que sigue? No, hasta ahí nomás la dejamos, ahí fuera de juego. Chicharito. Tiene oportunidad de cruzarla. Horrible el centro. El arquero sacará desde abajo. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido, es normal que haya marcado uno. Pero es que insiste, insiste, y el arquero tiene que estar totalmente despierto. Llega cortando bien y recupera. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Sigue la posesión con pases metidos en una zona de mucha seguridad. Brillante cambio de juego. Se metió bien entre la línea del pase. ¡Ojo que le pega! ¡Maravillosa como lo tapa! Chicharito Hernández. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este... ¡Gol! Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. El partido por ahora 2-1. Javier Hernández. Martínez. Y saca la pelota hasta el otro costado. Esa es muy buena pelota. Entusiasmadísimo va al arco rival. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Esta no lo puede fallar. ¡Qué forma de cortarlo! Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos.
Ahora lo que se viene es un saque de arco. Derek Williams. Ahí va avanzando con la pelota. ¿Podrá cruzar la pelota? Ha cortado una jugada peligrosa. Qué regalito parece daltónico este jugador. Míralo como va, no lo detienen. Oportuna intervención levantando el balón. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. ¡Ferreira! ¡Ay, muy cerca la pelota no ha entrado! La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar. No es el gol simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo. Koulibaly. Buena recuperación en zona de peligro. Pedazo de centro que mandó. Va atrás el centro y bueno, ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Ahí se viene y la va a tener. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Aquí vemos otra vez el gol, Mario, contámelo por favor. La verdad que había que pegarle muy bien y fuerte a esa pelota que ha entrado por la izquierda del arquero. Era inatajable. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Y ahí se viene el rechazo. Y de cabeza la pelota se va al costado, será saque de manos. Con el resultado a favor, uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. Araujo. Atento, que parece buena. Esto puede terminar en gol. Mira el centro que mete en el área. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Recuerda que te puede ser la acción defensiva del día. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Acá cantamos gol. Cayó otro, lo más gol. Poquito a poco están aumentando la ventaja.
Bueno, la verdad, Fernando, que el arquero hizo todo lo que tenía en sus manos, ¿eh? Hasta la atajó. Bueno, dio un pequeño rebote, pero la culpa no fue de él. Fue de sus compañeros que no estuvieron atentos y le marcaron tras el rebote. Y por ahora el marcador 3-1. Oportuno en el corte del balón. A ver si la cruza. Araujo. Ahí va la pelota y pinta bien. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. Esta vez me parece que le apuntó a la cabeza del arquero. Le salió al medio del arco, pero ha sido gol. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Hedges. Así es fácil, con la ventaja sostiene la posesión. Ha barrido espectacularmente bien. Se viene saque de manos. Ya se prepara un hombre de refresco en el LA Galaxy. Sigue sin parar, gana terreno. Buen centro. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partidos. Qué oportunidad se le acaba de escapar. Y la chimbomba va a ser suya. Qué buena pelota metido. Puedes entrar. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tiro de esquina al centro del área. Termina así la jugada. Quedan 15 minutos en este partido. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. No logra pasar bien la pelota. Koulibaly. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Klesten la tiene. ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final.
Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Deciden jugar en corto el córner. ¡Atento al área! Esa es de Chicharito. ¡Epa! ¡Flor de atajada que se acaba de mandar! Pero atentos que hay bandera levantada. Brillante cambio de juego. Era buena el intento. El árbitro que pita la falta. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. ¡Este el remate! ¡Oh, se asustó nomás por la presión del defensor! En 10 minutos se termina todo. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? ¡Tienen la bocha y se van volando! Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Pedazo de centro, mandaste, papá. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Pase elegante, con clase. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Y ahí va el pase atrás. ¡Gol! ¡Golazo! Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. Cuando uno se tiene confianza, dale para adelante nomás. Y esto fue lo que resolvió, ¿eh? Qué lindo disparo, fuerte y con precisión. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Sigue, no abandona el ataque. Araujo. Ya está en posición para meter el centro. Se corta hasta ir a mala jugada. Absurda pérdida de pelota. ¡Buen centro! ¡Gol! Un poco tarde, dirán, ¿no? Bueno, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Acá tenemos la reiteración de un centro que fue puesto como con la mano. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante. Y sin embargo consiguió convertir. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando.
Excelente pase. Franco Jara. Ahí la puede pasar por el centro. Bien tapado ahí. Se viene y no deja de avanzar. Atento que va corta. Pero el arquero logra neutralizar todo esto. Hedges. Es un ida y vuelta entre jugadores de este equipo. Bárbaros cómo tocan la pelota. Chicharito Hernández. Hedges. Franco Jara. Y saca la pelota hasta el otro costado. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Y hasta acá llegó. Gran corte defensivo. Quiere aprovechar ese carril el Galaxy. Metió centro peligroso. Una jugada de ataque interrumpida. Hedges. Brillante cambio de juego. Y devuelve la bocha. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Y entra. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Después nos fijamos en el pasaporte de este técnico, ¿no? Yo no creo que venga de donde dicen que defender es un arte. Sí, a mí me parece una decisión también bastante correcta, porque dada la ventaja que tiene el equipo, este gol que pone el marcador 5-2, vaya, si el público está disfrutando. Avanza sin parar, busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Acá termina la jugada. Araujo. Buena pelota metió. Han logrado despejar el peligro. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Han agarrado mal parado la defensa. Solo le va a quedar el arquero para tapar esto. Guarda con ese, qué buena. Pero el portero contiene con precisión.
partido, victoria de local. La verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido, se lleva una victoria más que merecida y la diferencia de goles así lo demuestra. ¿Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy? Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.